había una vez. Cuando en la República Argentina, la República Federativa de Argentina, la República Occidental, si tenemos la República Oriental del Uruguay, tenemos también la República Occidental de la Argentina, son las 18 horas y 14 minutos. Cuando en la ciudad de Chajarí tenemos una temperatura de 31 grados 5 décimas, una humedad del 35% y una presión de 1008.2 hectopascales, les decimos buenas tardes, Chajarí, buenas tardes, región. Bienvenidos a una nueva edición de ADN, en este caso, aunque sea martes, la primera de la semana. Martes Capicúa. ¿Por qué Capicúa? Porque hoy es 19 del 11 del 19. Una fecha que, o una característica, un rasgo, esto de ser Capicúa, que en absoluto les va a cambiar la vida a ninguno de ustedes, pero es algo que, dentro de lo que implica las asociaciones, las cosas llamativas que tienen los números o las fechas, bueno, para algo sirve. Por lo menos sirve para estirar, por lo menos sirve para no tener... Digamos que es un Capicúa forzado, un Capicúa muy forzado, exactamente. Porque estamos suprimiendo el 20, ¿no? No es el año 19. Claro, pero todos decimos en algún momento, a ver, ¿quién escribe cuando pone una fecha los cuatro dígitos del año? Nadie. Eso no te lo hace ni el docente más prolijo, ni la persona más detallista, ¿no? En absoluto. Y más forzado es porque no es Capicúa, porque si uno lo lee al revés es 91, 11-91. Bueno, está bien. Es recontra forzado todo. Claro, es recontra forzado, pero a veces hay que forzarlo un poquitito para tener de qué hablar en el comienzo de un programa, como por ejemplo este programa. No, y hay gente que le hace feliz que uno le diga, ¿qué sería Capicúa? Así, y lo comparte, y hace memes al respecto, y dice, uy, qué buen día para que me pasen buenas cosas, y el universo conspire contra mí. Claro. A favor de mí, mejor dicho. O puede ser también un tema de conversación en el revés, ¿no? O en ese lugar donde uno no tiene mucho que hablar, o no sabe qué hablar con una persona que conoce, ¿no? Y está esperando en la cola del supermercado. Siempre es el ejemplo de la cola del supermercado, pero en los supermercados casi no hay colas últimamente porque va tan poca gente que a uno lo atienden enseguida. Y uno lleva tan pocas cosas que lo atienden enseguida. A lo mejor va la misma cantidad de gente, pero el número de productos que puede comprar es mucho menor. Mucho menor. La cola es la del banco, ponele, ¿no? Ahí es donde se producen extensiones de agrupamiento de personas. Ahora hay gente que está sacando créditos en Confina para comprar bananas, por ejemplo. Por ejemplo, para comprar bananas, sí. Y otras frutas, ¿no? Que están incomprables. Sí, o cargar combustible, ¿no? ¿Viste? Porque ahora estas financieras, cada vez que te daban un préstamo, un crédito, te tenés que rellenar una ficha que dice en qué piensa utilizar el dinero. Bueno, turismo, emprendimiento, salud, lo que sea. Ahora han incluido frutas o verduras del BEA o combustible también, entre los ítems para que uno ponga allí. Bueno, ¿no? A partir de Le han agregado, le están agregando ahora el mes que viene, sobrevivir. Sí, partir de la semana que viene, si no me equivoco, a ver, estamos a 19, la semana que viene, ahí en Musimundo van a poner... en 24, 36 cuotas con crédito Musimundo, carne, por ejemplo. Uno va a poder adquirir carne en 24 cuotas o en 36, si uno quiere. Claro, claro. Te dan todas las facilidades para que vos puedas consumir carne. Llévate tu asado al Musimundo. Claro, ahí está, viste. Ya lo llamaron a Pulpo para que grabe el spot, ¿no? Tiene que ir a lo del pirata a grabarlo. 2 kilos de vacío, 3 kilos de costilla, 1 kilo de chorizos. Ajá. Revivimos Sensei con Osvaldo Príncipe. Claro. Osvaldo Príncipe haciendo... ¿Cómo era? Veniste a Sensei. ¿Cómo es que hacía? ¡Venite a Sensei! Viste, acá lo tenemos a Pulpo, que también para abaratar costos lo llamaron a él. Y dijeron, che, Príncipe nos cobra muy caro. ¿Vos te animás a imitarlo? Pulpo agarró viaje, obviamente. Sí. No, por supuesto. ¿No? Lo canjeó por una batidora de mano.
¿no? Al laburo. Bueno, ya dije buenas tardes, Chajarí, buenas tardes, región. Ahora saludo al resto de los integrantes del equipo. Uno de ellos es Hermindo el Pulpo Obando. Pulpo, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido a este espectáculo radial intitulado ADN, por ser estas las siglas de Actualidad, Diversión y Noticias, aunque esto importe poco a esta altura de la vida. Hola, hola. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están en este día martes ya, no? Es martes, por supuesto. Martes, sí. Yo muy bien. Bueno, así que feliz de estar acá. ¿Cómo has pasado el fin de semana? Porque no ha sido un fin de semana común y corriente, ha sido un fin de semana largo que hace que uno o salga más o se quede más o descanse más. En tu caso, ¿a veces boludeces las reuniones a las que te vas ahí en lugar en la provincia? ¿Eso hubo este fin de semana? Sí, no, no. Aprovecho los fines de semana largos para hacer esas reuniones así intrascendentes. Claro, sí, sí, pero no. Anoche casualmente hacíamos, salimos a caminar un rato con mi esposa. Y hacíamos el balance de que, nada, no salimos a ningún lado, fue más de estar en casa y no hubo mucha salida, más de que visitar a mi viejo, ir un rato para lo de mi viejo, ¿no? O sea, sí, gasolero, sí, obviamente. Pero que ya no se puede, ya creo que el término gasolero ya ni siquiera aplica o cabe, no, porque el gasolero está recaro, sí. ¿Cómo se podría decir? A sangre. Ni siquiera uno anda traiciona a sangre. Y sin embargo, fíjate que hubo un montón de gente en la ciudad de visita, ¿no? Haciendo turismo en la ciudad de Chajarí. Estuve en las termas, sí, eso yo sí. Yo también estuve hace un rato, En los parquecitos, esto estuve. Y te habrás topado con un montón de gente que de afuera. Sí, 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 mucha gente, mucho motorhome, che. Vi mucho motorhome. Nunca había visto tantos motorhome en el camping de termas. Bueno. Y bueno, porque el que tiene un motorhome, bueno, es una inversión, ¿no? Querés irte a pasear, te vas al lugar que quieres, no tenés que pagar alojamiento, lo único que tenés que preocuparte por el combustible, claro, o el gasol, porque ahí va el gasol. Se le cobra una pequeña estadía, ¿no? Sí, sí, se le cobra, sí. Sí. Ajá. Yo anduve por Córdoba el fin de semana. Ajá. Mirá qué lindo. Sí. Mirá qué bien. Tengo descargado el Google Earth en mi casa y estuve visitando las sierras cordobesas a través de la computadora, y bueno. Pero puedo decir que anduve por Córdoba. Claro, virtualmente. Hoy por hoy podés ir al lugar del mundo que quieras con la tecnología. La gente, ¿no? Se queja de lleno. Hasta incluso te digo, no necesitas ni siquiera computadora. Con el celular también podés visitar el lugar que vos quieras de manera virtual. Y decir, estuve en tal lado. Y si alguien te pregunta, ay, ¿viste tal cosa? Y sí, la vi. Porque hoy por hoy con la tecnología hasta podés meterte adentro de una pirámide de Egipto, ¿no? Sí. Podés subir las escaleras de la Torre de Pisa, podés caminar por las calles inundadas de Venecia, ¿no? Sí. Todo eso podés hacer. O por Federación, estuve viendo en Facebook que en el fin de semana largo este que pasó, recaudó 70 millones de pesos. Mirá qué lindo, ¿eh? Mirá, y acá debe haber habido un importante ingreso de dinero también, ¿no? Que probablemente vaya destinado a pagar los bonos o aguinaldos que hay que pagar ahora en el mes de diciembre a los empleados municipales. Sí, o a los adiestradores de Yacaré que hemos nombrado el viernes pasado. Claro, por el tema de que empezaba el curso de adiestramiento de Yacaré. Y ayer no hubo, ¿no? Porque fue lunes, es los lunes, ¿no? Sí, los lunes, pero era el feriado y bueno, está bien. Está bien, ¿no? El feriado pero fue. ¿Se practica en la casa alguna técnica con, por ejemplo, algún pariente que uno le diga, mirá, necesito a alguien que me haga de yacaré, que finja ser un yacaré, entonces yo practico para después llegar al taller de la clase siguiente con los conocimientos un poco más asentados? ¿Se hace eso? Sí, pero bueno, este fin de semana o el lunes, tomando el lunes como fin de semana o como parte de, no hubo demasiada tarea para hacer. Ah, era poquitito. Sí, era muy libre. Ajá. Muy libre, bueno. El que quería lo hacía y yo no lo hice. Igual, no lo descuides también, porque sí, es una buena salida laboral. Es una buena salida laboral junto a desarrolladores de aplicaciones y instalador de aire acondicionado. Ahora instalador de aire acondicionado. ¿Estás practicando? Estoy por correo. Yo empecé a estudiar detective privado. Quise empezar a estudiar de detective privado. Ah, mira. Sí, encontré unas Patoruzú del año 84, Patoruzú, donde venía el estudiar este investigador privado por correo. Le mandé una carta, no me han respondido todavía.
pero supongo que va a funcionar. Eso era verdad, ¿no? Sí, obviamente. Acá hay un par de personas que están recibidas de detective privado, habiendo hecho estos cursos a distancia. Sí, conozco uno. Seguro que debe ser la misma persona que yo. Hoy por hoy, ¿cuál sería la changa redituable? ¿La changa redituable? Bien, el aire acondicionado es buena. Eso. Es buena ahora. Sí. Extorsión. Esa es una buena, sí. ¿Qué cosas hacen poco o se encuentran pocos oficios? Ah, encontrar un plomero que tiene mucha demanda. Encontrar un plomero, por ejemplo, no es una tarea tan fácil, tan sencilla. ¿Vos decís? Te patean. Sí, pero ¿sabés lo que anduve yo para encontrar un plomero? Ah, no me digas. Te aviso, te mando un mensaje. Ah, mirá, no sabía que te había costado tanto. Sí. Bueno, no, pero reparación de celular. No conseguí. ¿No conseguiste? No, plomero. Busqué un tutorial. ¿Y lo arreglaste? Lo hice yo. ¿Qué tenías que arreglar? No, tenía que destapar algo. Ajá. Probé distintas opciones. El destapa cañería, que es una mentira del universo, es una mentira total. El destapa cañería no es una mentira. A ver, digamos, no, el destapa cañerías no cumple todas las funciones que dice cumplir. Sí, no, en algo ayuda. No, no sirve. El destapa cañerías es una ayuda. ¿Viste a los que están recuperándose adicciones que te dicen, bueno, esto es un bastón que te va a ayudar a... Después se te vuelve a tapar, ¿no? Claro, yo pensaba que vos le echabas el destapa cañería y te iba a solucionar el problema. Y No. Depositar toda tu fe en el destapa cañería está mal. Hay algo que... No, aparte, es la ley del menor esfuerzo, viejo. ¿Qué somos, kirchneristas? Bueno, yo busqué distintas alternativas y esa era la primera que aparecía. Claro, después fui a la segunda. El destapa cañería es una ayuda nada más. Es una ayuda nada más. Después vos tenés que hacer el trabajo también. O con una sopapa, con un alambre, con un palo. ¿Cómo son con los microcréditos que te dan ahora? Que dieron que dieron el viernes pasado. Sí, ¿de cuánto? ¿De 50 mil? De 50 mil. ¿50 mil? Entonces no es tan micro. No, sí. Bueno, depende para qué. Sí, 50 mil. Nada, depende para qué. 50 mil no te sirve para un emprendimiento. Te sirve para ayudarte con algo que ya... Sí. Claro, eso sí es una ayuda, sí. Bueno, pero ¿qué problema tenías? ¿Qué se te tapó? El inodoro. ¿Qué se te tapó? El inodoro. Ah, viste, eso nomás, porque no podés hacer nada, porque... ¿bajaba despacio o no bajaba? Primero bajaba despacio y después directamente no bajaba. Y después no bajaba. ¿Vos tirás el papel higiénico dentro del inodoro? Siempre. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, Pulpo? Vos que sos un poco plomero también, un poco que sabe de oficios. ¿El papel higiénico hay que tirarlo en un tachito aparte o se tira en el inodoro? ¿O depende esto de la conexión cloacal que tenga? Aunque uno estima que las conexiones cloacales son iguales en todos lados. Porque sí. Aunque tenga el desagüe en un pozo... ¿No? No son iguales en todos lados porque hay que ver... A mí me dijeron que en la gestión anterior hicieron... las casas, sí. Sí, con caño corrugado. Ajá, de cartón corrugado, claro. Sí. Y por ahí por eso se atasca mucho. Ajá. No sé si era cierto. No, porque, o sea, si bien... Hay un grave problema con las cloacas en Chajarí. Ajá. Que yo lo veo cada vez que tenemos una situación de mucha lluvia. Ajá. Uh-huh. Hay mucha gente que tira los desagües pluviales, ¿no? Todo lo que es de canaleta, de cosa que no tiene que ir a la cloaca, lo inyecta a la cloaca. Sí. Y ahí es donde colapsa todo el sistema cloacal, que empiezan a saltar las tapas. Porque van a parar hoja, van a parar la mugre del techo. Pero y aparte toda esa agua, que eso tendría que ir a la calle directamente. Claro. Hay un problema con eso. Y después, con respecto a la conexión, tenés que ver, porque a ver qué tipo de cámara séptica tenés vos, viste, ¿dónde se tapa? Hay instalaciones, por ejemplo, que tienen un par de años, yo digo de, qué sé yo, un 20 años, un poquito más para atrás, que le ponían el caño ese de cemento. Asbesto. Entonces, el caño de cemento ese por ahí es más complicado cuando son cañerías viejas que se te tape. Y después, bueno, hay distintos métodos. El inodoro, por ahí a veces se te puede llegar a caer alguna tapita de crema o de shampoo, no te diste cuenta. No sé, tenía una criatura, te tiró, vos le tiraste el papel, el tereso se hizo se enroscó el tereso. Bueno, ahora tengo problemas en la ducha. La ducha se tapa con todos los pelos, con toda la cosita que va. El tema es que me dicen, el 99% de la gente me dice, sí, es acumulación de pelo. ¿Pero qué pelo si no tengo? Vos creés que no tenés pelo, pero uno va perdiendo pelo constantemente.
uno va perdiendo pelo constantemente y no se da cuenta. Va perdiendo pelo, va perdiendo pedazos de piel también. Exactamente, de todo, costra. Nosotros despelemos grasa, ¿me entendés? De todo eso se va amontonando. Esa masa rara que vos encontrás en la bañera, decís, esto no es únicamente pelo. Lo que pasa es que hay que hacer cosas que son bastante asquerosas. Hay que tener en cuenta que los fines de semana baño a lincheras. Lo que pasa es que puede ser por eso. Ese es el tema. Ese no tuve en cuenta. Pero no hace falta ser linchera para pelear ese tipo de cosas. ¿Por qué linchera? Podés bañar a cualquier persona. Pero esas personas son más linchera. Podés llevar un par de chicas a tu casa, haces un trío y se bañaron todas. Bueno, las chicas no acumulan. Vos no vas a llevar a tu casa a dos chicas que hace una semana no se bañan. Encima no me anda la bomba de agua. El linchera sí está mucho. Y enfría es un quilombo, ¿no? El linchera sí lo llevas después de una semana sin bañarse. Sí. ¿No? Pero entonces no me quedó claro. ¿Tengo que tirar el papel adentro o tengo que consultar con un plomero general, para que le diga si tengo que tirar el papel adentro o afuera? Por lo general la gente lo tira. Hay gente muy HDP, el papel es lo de menos. Tira toallitas femeninas, pañales. Claro, condones. No puede ser tan HDP. Es verdad. A mí lo que me preocupa, los que más lo sufren son los policías. Porque el policía, viste, que se encaja la pistola acá atrás, sí, ¿no? El que anda de civil, ¿no? Que anda haciendo investigaciones. Y cuando va al baño, se baja el pantalón, se le cae la pistola en el inodoro. Y se va. Porque el policía no se da cuenta que debajo de todo lo que acaba de depositar ahí, está la pistola. Después, ¡mi pistola! Y claro, ya se fue por el inodoro. Y así se tapan los inodoros también, sí, ¿no? Y así han muerto plomeros también tratando de destapar. Sí. Cámaras sépticas. Sí, tremendo. Pero hay accidentes que le pasan a los policías que, mientras están haciendo lo segundo, reciben un tiro en el muslo. Cuando cae la pistola. Claro. O sea, cae lo que está haciendo, ¡bloop! Y pegan el gatillo de la pistola. Claro, es el tema. La pistola puede caer y no pasar nada, pero lo que viene después, justo cae en el gatillo. Y gente accidentada. Gente accidentada o inodoros rotos. Sí. Los plomeros ya no saben qué hacer con los policías. Ya no saben cómo va a decirle. Fíjense, muchachos, ya es la quinta vez que vengo en este medio a entender a un policía. Fíjense cuánto. No, ahora ya te preguntan. Che, ¿cuál es tu profesión? Policía. Ah, no, no. Llama a otro. Sí, yo te aviso, como le dijeron a Cristian. Sí, pero eso que a mí no me preguntaron. Claro. Eso o las esposas también. ¿No? Sí. Se caen las esposas. Y también eso tapa los inodoros. Sí, pero han quedado, por ejemplo, víboras esposadas adentro del inodoro. Exactamente. No han podido salir. No han podido, no hubo forma de sacar. O el mismo plomero mete la mano dentro de la cámara séptica, ¿no? Y cuando la saca está esposado. Y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué a esto? Por favor, alguien que me... Y la llave se fue también con el agua. No conviene. Por favor, policías, Adolf, Maggio, si están escuchando en este momento, hagan un llamado de atención a sus subordinados que revisen bien si tienen las esposas o la pistola cuando van al baño a hacer lo segundo. Bueno, mi segunda opción para arreglar el problema fue meter un alambre. Uh-huh. ¿En dónde? ¿En el inodoro o en la ducha? En el inodoro. Ajá. Lo de la ducha todavía no lo resolví. Ajá. No hubo caso. Ahora, primero probaste con el destapacañería. Sí. Para mí se te cayó algo adentro. ¿Para cuánto tiempo esperaste para que haga efecto el destapacañería? Como 36 horas. Ah, esperaste una buena. Sí, no. ¿Cómo hacías mientras tanto? Ah, ya sé, por eso se te tapó la ducha. No, acá en la radio. ¡Venía la radio! Me venía y después... Y... La solución estuvo... Que tenía que haber hecho eso al principio, ¿no? La más fácil, estuvo clásica sopapa y listo. Blup, blup, blup. Claro. ¡Tup! Y se destapó. Nunca supe qué era lo que estaba taponando. No, es que nunca sabes. Seguramente una cachiporra. ¿Tenés algún amigo policía? Sí. Ah, entonces sí. Entonces pudo haber sido. Yo no lo tuve en cuenta. Pudo haber sido. Sí, seguramente, ¿no? Bueno, son las 18 horas 36 minutos. Entonces, conclusión. Prueben tirar el papel higiénico adentro. Lo que pasa es que hay gente que es exagerada a la hora de usar el papel higiénico. Tanto mujeres como varones, Tanto mujeres como varones. Y tiene que ver mucho que ver también con el tipo de papel higiénico. Porque hay mujeres que para limpiarse, ¿no? Después de hacer pipí, se enrollan demasiado papel higiénico en la mano.
¿no? Sí, gracias a Dios vivimos, no? vivimos en esta parte del mundo en el que existe el bidet. Es que yo no sé qué haría sin el bidet. Bueno, viste, yo no me, yo el bidet es una, es una cosa que no. Yo no tengo bidet. Vos no tenés bidet, yo puedo prescindir tranquilamente del bidet. Por ahí el, a mí me, el, para mi vieja sí, ahí lo uso. ¿Lo usás? A mí me parece medio invasivo el bidet. Te acostumbrás. Es al principio nada más. Después te acostumbrás. Claro. Y uno recibe, uno recibe a diario tantas cosas de esa manera que un poco de agua te viene a refrescar el calor que te genera ahí. Sí. No, bueno, es un invento del bien. Pero para el bidet, mí... el bidet tiene que tener, el bidet para hacer una buena limpieza tiene que tener, este, a ver, ¿cómo es bidet y después papel higiénico o al revés? Porque también eso es otra, ¿eh? Sí. Papel higiénico. Ajá. Y después bidet. Y después bidet. Sí. Está bien, para limpiar las asperezas que queden. Exactamente. ¿Y cómo te secás? Papel higiénico de nuevo. Claro, si o no, servilleta de papel. Si no hay bidet, gastás el triple de papel higiénico. Ah. O más. ¿Cuántas vueltas hay que darse en la mano? Eso es lo que para... yo estoy diciendo. ¿Cuántas vueltas, cuántas enrolladas alrededor de la mano? Y depende el papel. Por eso yo le decía, depende el papel. Yo si tengo una. Tengo como una disyuntiva en cuanto al papel. Ajá. Porque por lo general uno va no al más trucho ese, al gris ese que parece papel de diario. No, igualmente sí, ese no lo veo más, a ese. Es el papel reciclado. Sí, por ahí aparece. ¿Sí? Por ahí sí, aparece. Ni en Venezuela hay de eso. A mí me pasa que, por ejemplo, acá en la radio compran uno que es gruesito. Ajá. Entonces ese con una sola vuelta ya está. Es de doble hoja el de acá, me parece. Sí, no, es grueso. Este es gruesito, el que está acá es grueso. Es grueso. Bartolomé lo trae de afuera ese. Claro. Como el que rinde más. Claro, cada porque vez que yo compro, exterior, yo por ejemplo voy al por ciento allá. Ajá. Y compro los de 6, uno más bien barato. Ajá. Pero se va al carajo. Sí, es uno por día. Sí, sí, es así. Es así. Cuando son 4, ustedes son, sí, sí, son sí, 4, sí. Además, son 3.5. Pero se va. 3 mujeres, ¿sí? Encima. Uh-huh. Hay un papel higiénico que viene, es carísimo, que mide 1 metro nada más. Es claro, carísimo, es alcanza, para pudientes. ¿Te alcanza? Sí. Es tan grueso ese papel higiénico que hay gente que lo utiliza de alfombra. En algunos casos porque le sale más barato ese rollo de papel higiénico que una alfombra. Muchos, no me acuerdo qué iba a decir, se me fue. No, de hecho, ese mismo papel higiénico que vos decís, Cristian, cuando necesitan, una vez estaba tapada una de las piletas de las termas y no se vaciaba. Sí. ¿Qué hicieron? Tiraron ese papel higiénico. Muy absorbente. Sí, la época de Sergio González era. Ya que el gobierno está en esta del pack ahorro. Ajá. Y todo ahorro, estaría bueno que ahora viene el pack Navidad ahorro, el ¿no? Chajarí.info lo hagan con un papel un poquito más fino para poder ser usado. Ah, ¿no era con ese? No, ¿no? Ese es un poquito grueso. Claro. Y no sirve. Claro, es ecológico. Es ecológico. Y que la tinta sea de esa, no que el contacto con cierta humedad se destiña. Porque viste, uno se limpiaba antes con el Clarín y el Clarín tenía una tinta muy que te dejaba manchado. Obviamente que primero lo lees. Igual, nadie, claro, obviamente estoy hablando de que el chajarí.info lo lees y después, después de varios días le das ese uso. Obvio, no es que lo vas a recibir y tal. O vas a la municipalidad y retirás 3 o 4 ejemplares. De la semana o de la quincena y ya con ese, no, obviamente que no. Bueno, tenemos dos mensajes en qué número tenemos mensajes. Che, quiero mandarle un saludo a mi dentista Mariano Menéndez, que hoy me terminó en la boca. Ah, muy bien, sí. Está bien. Sí. Obviamente, estoy hablando de un tratamiento de conducto. Me terminó en la boca un tratamiento de conducto que me había empezado a hacer el viernes pasado. Sí, porque ¿qué pensabas vos? No entiendo por qué pusiste esa cara. No, sonó un poco feo. ¿Qué? No, porque dijiste, hoy me terminó en la boca. Sí, ¿dónde me van a hacer un tratamiento de conducto? ¿Acá en el dedo? Obviamente. No, pero hoy me terminó un tratamiento de conducto. Sí. Claro. No, sí, está bien, está perfecto. Y bueno, está bien. Qué lindo que te haya terminado. Uh-huh. No lo disfrutaste, me imagino. No. Uno no va al dentista para disfrutar, justamente. No. ¿No? No. Pero genera después cierta tranquilidad. Entonces. Claro. Bueno, ahora sí con los mensajes. Hay que escupir. Después de que me terminó la boca, me dijo, mirá, enjuagate y escupí. Sí. No me dijo escupí porque nunca. Enjuagate, me dijo. Salivá, exactamente. Claro, te dice, yo, obviamente. Obviamente que lo hice.
Está bien. Pero bueno. Bueno, por acá Juan... Fue profundo, ¿eh? Está bien. Hay que ir hasta fondo. El fundamento de conducta tiene que ser profundo para que dure. 1550-1062. Ajá, ¿eso qué es? ¡Ah, el teléfono! Sí. Sí, ¿y qué hay? Malabares en la avenida se le caen todas, dice. Ah, sí, lo vi. Está uno con un paraguas. Está uno con un paraguas acá en 9 de Julio y Siburu y, no sé, está queriendo innovar ahí, incorporó una sombrilla que encontró tirada en una playa y o se la regalaron en una playa y está queriendo hacer malabares con una sombrilla en la mano, pero se le cae todo, sí. Bueno, ¿no hay foto, no hay video de eso? No, yo lo vi hoy cuando venía... Sí, hablando de hoy agarré, bueno, quería llegar a tiempo acá en la radio, al programa, y tomé, ¿cómo está acá? Mitre, para evitar el semáforo de 9 de Julio y Urquiza, que estimé que me iba a demorar mucho más, ¿no? Claro. Fue contraproducente. ¿Por qué? Porque paro en Mitre y 9 de Julio, ahí pasando un poquitito Mosaicos, y agarrás toda la chorrera de autos a gran velocidad que vienen desde que se largó el verde de Urquiza el 9 de julio. O sea que no ahorré nada de tiempo. Tuve que esperar todo ese chorizo de autos, toda esa caravana de autos que se acumuló ahora que hay un semáforo en 9 de julio Urquiza. No estoy hablando mal, no estoy diciendo que esté mal. Pero dije, ¿qué al pedo fue venir por acá? Hubiera ido directamente por Urquiza y 9 de julio, comerme los semáforos. Lo que pasa es que quería evitar Urquiza. Se demora mucho llegar a la radio por casi Urquiza. Desde Barrio La Tablada, a esta hora. Se demora mucho. Así que buscar caminos alternativos. Sí, bueno, Cristian, te escucho con los mensajes. Bueno, acá nos mandan fotos de este camión que junta la orina. ¿Cómo? ¿Camión que junta la orina? Sí. Esto lo hemos hablado. ¿O vos no estabas? A ver, pará. El camión de la orina. Ah, el que supuestamente para cosméticos, sí, era. Sí, sí. Ajá. Orina de mujeres menopáusicas. ¿Y eso es de ahora? ¿Es una foto actual? Sí. Dice, nadie los ve. Ah, bueno, este pasa a otro tema, digamos. Manda la foto y pregunta, ¿nadie los ve? Y después pasa a, un primer paso es limpiar la pileta del patio que está en el piso del baño. Sacar una rejilla y con una cuchara vieja sacar la mugre. Sí, eso hago yo, eso iba a decir hoy. Para la pileta, la pileta tiene que destapar la pileta y ahí se hay restos ahí, y si no la rejilla del baño. ¿Qué pileta? La bacha del baño. Ah, está bien, sí. Y la rejilla también, yo hago lo de la rejilla, dice, se en la ducha. En la ducha no tanto, sino en la rejillita que está ahí en la parte del inodoro, del, ¿entendés? Uh-huh. Que ahí siempre hay una rejilla ahí. Sí, claro, sí, sí, sí. De ahí sí. Me sale agua cuando me baño. Uh-huh. Claro. Claro, sí, sí. Es que esa parte ahí donde tenés que limpiar, vos, está todo tapado. Ah, está retapado ahí. Sí. Voy a intentar esta noche. Yo diría que le pidas a otra persona que te lo destape. Porque si vas vos y lo destapás, y si al destaparlo descubrís que lo que estaba tapando el flujo de agua normal por ahí es un montón de pelo, te vas a poner mal. Te vas a poner mal porque vas a decir, todo este pelo es mío y todo este pelo estuve perdiendo yo en estos días, en estas semanas, en estos meses, y te va a poner mal, Pulpo, que lo hace, puede ir. Que sabe hacerlo, puede ir. Bueno. Sí. ¿Sabes qué? Prepárale una iguana. Prepárale una iguana. ¿Para cuándo lo querés? Bueno, después buscar la tapa de la cámara de inspección, ahí ya me garcó. No, me garcó. Que tiene una tapa de hormigón y ver si corre agua. Sí, sí. Claro, sí, ya, sí. Directamente sí. Yo no lo voy a hacer. Claro, pero vos alquilás, no. Sí, no sé dónde está. No sabés dónde está. Eso tenés que pedirle al señor, al que te alquila, ¿no? Señor o señora, ¿no? Porque puede ser al conserje. Al conserje, exactamente. Pero si no, generalmente uno sabe dónde está la tapa de la cámara, ¿no? Y a veces está a la vista. Claro. ¿No? Bueno, otro mensaje. A mí lo que me dan lástima es usar esos papeles higiénicos que tienen figuritas. El Scott, por ejemplo, que tiene la figura de un perrito. O sea, es verdad, te da cosa. Perfumados vienen, ¿para qué? El higienol, ¿vieron el higienol ese rosadito, rojo? Que viene perfumado. ¿Por qué viene? ¿Para qué? Y bueno, obviamente, si viene perfumado es para dejarte un olor a perfume. No, pero no. ¿Qué? A ver,
En las manos te recontra queda el olor al perfume del higienol, ese rojo, por exporos y cosas. Pero donde tiene que quedar más el olor, no queda. Es muy difícil. El mismo olor a culo de antes. Muy difícil. Claro. Muy capicúa, forzado, pero al que queremos forzar en el barrio Tahué es a Boñano, que nos cagó a cuento el cordobés. No anda la bomba que hizo, no anda el pozo nuevo, estamos sin agua, sin bañarnos en Valle del Tahué. ¡Boñano! Bueno, en un ratito ya, comprometimos la nota con el ingeniero Boñano, lo vamos a tener acá. No acá, acá en el programa, seguramente... lo vamos a tener en algún lugar de espero que esté en el Tahué cuando lo hablemos, cuando lo llamemos, ¿no? Pero lo vamos a tener porque este es un tema así que amerita. De todas maneras, lo siento por ustedes que se fueron a vivir a aquel barrio, ¿no? Mi nena me tiró un broche de esos que aprietan el cabello, de los grandes, esos amarillos de plástico, son de ese tipo pinza que aprietan. Y tuve que sacar el inodoro, terrible, no salía, no había forma de sacarlo, no había manera de sacarlo, inclusive con el inodoro afuera levantado, claro. ¿No? Hubo que meter caño adentro del inodoro, acostado del inodoro, y poder sacar esas tipo manito aprieta papel, pero que son para el cabello. Amarillo, era inmenso, no puedo entender. Chao, tuve que llamar al... albañil plomero y lo sacó. El doble hoja es terriblemente atracador de inodoro, boludo. Terrible. ¿Ah, sí? Atracador de inodoro, sí, doble hoja. Sí, sí. Ah, bueno, viste. Eso, guarda con eso. La delicadeza tiene su costo también, ¿no? Tiene sus contras. Bueno, ¿qué, hay otros mensajes? Sí, nos mandan más fotos del malabarista. Sé que no pega mucho el malabarista. Se le cae todas las cosas. ¿Lúcido, por no decirlo de otra manera, este muchacho? ¿El malabarista? Y no sabemos. A lo mejor el loco está representando a lo que vivimos a diario nosotros o todo claro, capaz ciudadano que el tipo con la economía. No lo entienden, creen que el tipo está haciendo malabares, es y se le cae todo porque no tiene aptitud, y en realidad está creando seguramente una metáfora de lo que nos está pasando a todos los argentinos. Bueno, no siempre, abarajar tanto. Siempre decimos, hago malabares para llegar a fin de mes. Exactamente. Y el tipo está haciendo malabares y se le cae todo, quiere decir que no llega igual haciendo malabares. Claro. El arte es subjetivo, yo lo entiendo así. Bueno, está muy bien, está muy buena la interpretación de Cristian. ¿Y usa un paraguas? ¿Cómo? ¿Usa un paraguas o no? Este malabarista. ¿Qué es paraguas? ¿Vos dijiste, una sombrilla. Una sombrilla, no muy grande, pero es una sombrilla, no es un paraguas. Y puede ser que él se tape ante la lluvia de inversiones. Que vienen. Exactamente, eso puede estar no pasando. No las trajo Macri, pero las va a traer Alberto. Las va a traer Alberto, ¿no? De hecho, fue a México a buscar la lluvia de inversiones, ¿no? Y se reunió con Cristina y con Máximo. Y Tinelli. ¿No? Por la lluvia de inversiones. No hay ningún nombre que suene del gabinete, ¿no? Sí, hay varios ya. Está Daniel Arroyo, que es, bueno, no me acuerdo el que va a... Bueno, están trabajando en la tarjeta para no cagarse de hambre, la tarjeta para comestibles, no me acuerdo el área, y hay varios nombres en danza. Más burro. Bielsa, la hija de Felipe Solá, que va en Cancillería. Mirá, Bielsa, ¿dónde cayó después? No, pero Bielsa la hija. Lo dejó afuera Argentina del Mundial. No, es la chica, creo que es hija del no, ¿cómo es el...? No, del otro, el que estaba en Educación, no, ¿dónde estaba ese otro Bielsa? El hermano del DT. El hermano del DT, claro. ¿Cómo es el DT? ¿El DT? Sí. ¿Cómo es el nombre? El nombre, que no me acuerdo. Marcelo Bielsa. Marcelo. Entonces Rafael Bielsa, la hija de él, creo que esa es la que suena. El otro nombre suena como... Es de la Cámpora esa. Creo que sí. El nombre que no me gustó para nada, y más si es que se confirma que va a estar en ese lugar... Es el de Guado de Pedro, que dicen que estaría ocupando el Ministerio del Interior. ¿Quién es ese? Otro de Cámpora. Nieto recuperado, hijo recuperado, algo así.
Qué denso. No, muy cam, muy 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 camporista. Y qué lindo. Y al frente de del Ministerio del Interior, un lugar donde uno presume que se necesita gente con un poco más de tacto y sí, un poco más de cintura sí, política. Sí, 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 sí. No quiere uno decir no, y que Frigerio las haya tenido a toda la cintura política, pero un poquito. Pero aparte, viste que esta gente se la cree muy rápido, viste, se creen los dueños, viste. Que bueno, ya, ojalá que no nosotros pase somos así. Los porón acá, viste. Sí, ojalá que no. Sí, viste que eso es lo que tiene el kirchnerista sectario, digamos. ¿Viste que Alberto quiere sacar los animales de los billetes? Sí, sí, sí. Otra sí. vez. Sí. Oh. Cada gobierno que viene cambia el todos los quilombos los que hay, ahora vamos a hacer que otra vez los billetitos. Deja de romper la bola. No, no. ¿Hace cuántos años está claro, Washington en los dólares? Claro. Denzel, ¿hace cuánto que está? No, no es Denzel, es George Washington, no es bueno. El actor Denzel Washington. ¿Hace cuánto y no lo cambian? Y no lo cambian, bueno, pero es una moneda fuerte, estás hablando del dólar. ¿Qué me importa? O sea, de la misma manera que Uruguay, desde que quedó en los billetes Víctor Hugo Morales, Natalia Oreiro, Pepe Mujica y Pepe Francescoli. Mujica y Francescoli no los cambiaron más, sí. Están así hace años. Y el negro Rada que está en la moneda de... Y el negro Rada que está en la moneda de cobre. Sí, sí. Bueno, ¿qué van a poner en los billetes? Y yo supongo que deben estar queriendo hacer volver a los próceres. A mí me dijeron que van a poner a Milagro Salas en el de... en alguno. He visto alguna imagen por ahí. Ay, Néstor, no. Ni hablar, el de sí. Mil. Santiago Maldonado tiene que estar. Es más, van a hacer un billete de 10.000 o de 1.000.000, así como el de Burns. 1.000.000 de pesos. Ese va a ser el de Néstor. De Néstor. El de Maldonado tiene que estar. Claro. Y en el reverso, viste que se lo solían poner la casa de Tucumán, sí. O el Cabildo, o batallas épicas. No, van a poner más fechas más actuales. Por ejemplo, la asunción de Néstor. Él, en mayo del 2003, ahí en la casa, en la plaza de mayo, ¿no? Pueden poner de a dos o de a tres. De a tres, sí. No, o para sea, que me, Maldonado reverso... abrazado con Cristina, por ejemplo. Porque para... Maldonado estaría abrazado con... Eve de Bonafini. Con Eve de Bonafini. Con Eve, sí. Y Milagro Sala, las tres. Y los tres en el mismo billete. Sí. Y la de Carlotto es, ¿no? Estela de Carlotto, sí. Esa también tiene que estar. También tiene que estar. Y en cuanto al reverso, porque ustedes están hablando de los próceres que van a ir de un lado del billete, en cuanto al reverso, bueno, yo les dije, van a poner lugares o situaciones... O, situaciones o lugares como paisajes, porque a veces se ponían paisajes. Sí. Uno de ellos va a ser, ya está confirmado en el billete de 500 cambia, va a ser el frente de Otesur. Miren que, Otesur, acuérdense que todo esto que ustedes están diciendo lo está grabando el mismo que nos subió al libro de quejas del otro día y le va a pasar a la CONADEP del kirchnerismo. Y nos van a bajar un orden, nos van a cerrar la radio, si no, nos van a prohibir, sí, claro, si hasta ahora no. ¿Cómo se dice cuando te prescriben? Proscriben. Sí. Nos van a proscribir. Y bueno, y haremos, como dijo la Nata, nosotros aunque no, sean los cumpleaños de 15, iremos a decir nuestras verdades. Y nosotros no tenemos la espalda del Babi Echecopar. No vivimos en un country. Cuídense, chicos, claro. Lo que dicen, porque se vienen tiempos complicados. Bueno, nosotros no tenemos la espalda que tiene Babi, pero tenemos la panza AFI, que no tiene Babi. La AFI está ya por... No, la AFI parece que la disuelven. La disuelven o le cambian de nombre. La AFI. Igual eso nunca se disuelve. Yo te lo digo. La UIF, o no me acuerdo cómo se dice, pero Unidad de Información eso Fiscal. Eso nunca se disuelve. No, cambia de nombre, ¿no? Y cambia de nombre, pero la gente que está ahí... ¿Volverá este uso? Sí. No, demasiado ya. Guarda demasiado la toca. Cuídense, muchachos. Bueno, vuelve Paenza. Ah, Paenza. Paenza, ¿viste? Paenza y el otro también. Fue reconocido como el mejor divulgador de matemáticas de América. Ah, mirá qué bien. Y es verdad, el loco... Te entretiene. Hace llegar la matemática de una manera entretenida. ¿Daddy Brieva va a estar? Daddy Brieva va a estar. Bueno, al frente, como había dicho Pulpo la otra semana, al frente de la CONADEP de los periodistas. Está muy bien. Mensaje de los oyentes. Igual nosotros tenemos países distintos cada 4 años.
Ahora se viene un tipo de país, después dentro de 4 u 8. No, no creo que sea un tipo diferente de país. Y esto, hablando en serio, aquellos que crean que el que se viene, porque incluso lo escuché en algunos medios nacionales de periodistas que están contentos con la vuelta del kirchnerismo, diciendo o entrevistando, bueno, ahora que se viene un gobierno nacional y popular, y no se viene un gobierno nacional y popular, gente. No hay plata para un gobierno nacional y popular. Se terminó. No hay guita. No hay guita para esto, ¿eh? No. Piensen en eso a largo plazo. Salvo que seas como federación, que es 70 millones de pesos en 2 días. Hay que buscar esa alternativa. ¿Qué más? Embajador Bielsa, dicen por acá. La sigue rompiendo Don Rodríguez en la radio del Toro y nos mandan un audio. Ah, bueno. Bielsa era canciller con Cristina en Terrastas con el motero en la plaza. Con el mortero. Ah, ese tiene que estar. Sí, el rosarino. Ese tiene que estar, por favor. Militante de izquierda, sí. Está prófugo. Estaba en Chile, parecía. Zurdachu le habían puesto. Zurdachu, mirá vos. Sí, Zurdachu. Bueno. Tengo datos de que a Macri también le reservaron en un lugar en la economía. Dicen que iría en la moneda de 10 centavos, ¿viste? Que no sirve ni para un coraca. No, no. Tiende a desaparecer la moneda de 10 centavos. Bueno, nos mandan algunos diseños por acá, de algunos billetes, el 200 del de Eve, ajá, el de 1000, Néstor, 500 máximo, el de 5000, el perro Dylan. Es el perro de Alberto, ¿no? Sí, el perro de Alberto, sí. Y el de 100... A verlo. Ah, mirá, bueno, mirá. Lo voy a compartir con Pulpo acá. A ver. De 5.000 de Dylan. Ajá. El de 5.000 del perro de Alberto Fernández. Después tenemos el de Milagro Sala, el de 100. Máximo en el de 500. Néstor en el de 1.000. Eve Bonafín en el 200. Por favor. Bueno. El de 100. Y eso que nosotros hicimos esta estupidez sin haber visto esta. Que obviamente también es otra estupidez, ¿no? Pero sin haberlo visto. Claro, a alguien se le ocurre. Se le ocurrió. Yo al de 100 lo pongo a Roberto Sani, el de 50 de Gómez. Ah, sí, puede ser también. Y si no, ¿sabes qué? Que cada provincia haga su moneda. Como tuvimos en una época nosotros los federales, algunos sí. Los patacones, los lecop. Secacor. Los secacor acá en Corrientes. Es más, cada provincia debería tener su uso horario. Es verdad. Y no de acuerdo a cómo está el sol posicionado. No, de acuerdo a cómo uno quiera. Y listo. Claro. Claro, por ejemplo, yo quiero que ahora sean las 14 horas en este momento. ¿Y qué problema va a haber? Claro, ¿qué? ¿Cuál es el drama? Bueno, 18:59 minutos. ¿Algo más para agregar? Sí, dice, hola chicos, en el billete de 1000 lo pongo a Pulpo abrazado a Cristina. ¿Pulpo, te va? No mucho. ¿No? No. Bueno. A Néstor puede ser. Y no, Néstor estaba acá en el de 1000, ¿no? ¿Era este? Sí. Sí, estaba acá. Bien. ¿Le gustaría sacarse una foto con Cristina? Sí. Sí. Sí, no, yo es que no tendría gustaría, problema no que ella estaría, se saque no una me, foto me pondría como lo... ¿Cómo? Yo no me pondría como loco a buscar la foto, pero sí, ¿por qué no? Bueno, ¿quién te dice que ahora vuelve a reinaugurar el tren de los pueblos libres? Ah, puede ser. El tren de los pueblos libres pasó una vez. Che, Uribarri, que tanto la bancó, tendrá un lugar en... Porque es cierto, yo creo que también se conforma ya con no ir preso. O sea, todos los millones los tiene. Creo que lo van a poner en el Provincia Control. Claro. Como Unicontrol, pero allá nada más que Provincia Control y depende de la nación, ¿no? Y le van a pagar con mercadería el sueldo. Sí. Bien. Bueno, ¿algo más para agregar? Yo creo que no, ya. Son las 7 de la tarde, ¿no? Ya hemos hablado bastante de la actualidad argentina, que es lo que la gente estaba esperando de nosotros. Uf. Que hablemos de política y cuál es nuestra visión del país que queremos. ¿Cuál es el país que vos querés? Me lo contás después de la tanda. Bueno. Cristian, dale. ¿Cuál es el país que vos no querrías? Me lo contás después de la tanda. Sí, todo. Y yo les voy a contar a qué país me gustaría irme a vivir para dejar de lado toda esta porquería acá.
por el aire de la 96.3 a través de Facebook Live también. Directamente, el móvil de exteriores. En el lugar de los hechos. Con el ingeniero Moñano. Así en el lugar. ¡Ah! Mira dónde está. Está ahí frente de la comisaría del barrio Tabaré. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo le va, ingeniero Moñano? ¿Cómo andan los aguasos? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andan los aguasos? ¡Arriba la música! ¡Vamos! ¡Vamos con esa musiquita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va! Córdoba vive a través del ingeniero Moñano. ¿Cómo anda esa gente? ¿Cómo anda esa gente que mira al futuro, que no se engancha con cosas del pasado? ¿Cómo anda toda esa gente que elige el progreso, que elige la transparencia? ¿Por qué está ahí enfrente de la comisaría del Tahué, ingeniero? Es un placer, es un gusto estar acá, estoy ahí charlando. La revisión técnica ahí atrás suyo. No, sí, revisión. Exactamente, técnica. Estamos en situación como corresponde, yo soy un funcionario de las 24 horas de posición. De los vecinos, y los vecinos, había uno, dos, tres que estaban con algunos problemitos, pero ya este medio de solución, por supuesto. Uno, dos, tres. Por supuesto, sí. ¡Párame la música, Nero! ¡Párame la música! Porque quiero avisarle a los vecinos de acá del barrio, quiero avisarle a los vecinos del barrio, acá en el barrio, bueno, el... ¡El Tahué! Sí, acá en el barrio en el que estoy, en el que me encuentro en este momento, quiero decirle que ya estamos trabajando por solucionar el problema. Tenemos una cuadrilla de empleados municipales, sí. investigando quién es el peronista de este barrio, sí, que deja todas las canillas abiertas para que le falte el agua a los vecinos, a algunos de los vecinos, así que no echen la culpa a nosotros, Julia. No, hay muchas quejas. No, eso no tiene nada que ver con que alguien esté dejando todas las canillas abiertas. Habrá más, yo como le digo, habrá más informaciones para este boletín. ¡Poneme la música, guaso! No anda, la bomba que pusieron no anda. ¡Ahí va! El ingeniero Moñano. ¡A puro baile! ¡A pura bomba! ¡De esta manera! ¡Mirá eso! ¡A pura red de agua! ¡Impresionante! ¡Cómo baila! ¡Qué nivel, eh! ¡Ahí va! ¡Rico y sabroso! ¡Fin de año! ¡Eso! Y por supuesto que sí, como todos ustedes lo estaban esperando, y me lo hace saber cada uno de ustedes cuando me ve en la calle, cuando me para, cuando me encuentro en el show. Pero ¿qué le hace saber? Me dice, no puedo creer, ingeniero, no puede ser como me mato la risa con su chistecito y su típico humor cordobés. En honor a toda aquella persona que me paran, que me dan su manifestación de amor y cariño. ¿Qué es un artista, un actor? Es que hoy le conté un par de chistecitos. En vivo. Desde allí, desde el barrio Tahué, en el lugar de los hechos. Ahí va. Y dice sí. Bueno, vos se ve que esto pasaba en un control policial de la ruta que va para Villa General Belgrano, Julia. Ajá. Dice así, en el control policial, lo para el policía y dice, sí. Buenas tardes, dice, escúchame una cosa. Ajá. Escúchame una cosa, Julia, ¿a qué velocidad venía? Ajá. Ah, no, sí, oficial, responde el conductor. Sí. Qué cagada, y acá nosotros con el radar roto, Julia. Ahí va. Eso
Esta es la fórmula de esta es la fórmula del humor. Ahí va. Humor puro cordobés. Puro como el Fernet. Ahí va. Dice así, 100% mamá. Cordobés como el Uritorco. Dice así, mamá. Mamá, ¿me vestí, me contó un cuento? Te lo cuento antes de vestir. ¿Y por qué? Porque si te he visto no me acuerdo. No, por favor, no, ingeniero. Dice así, dice, doctor, ¿cómo se encuentra mi esposo? Lo lamento mucho, falleció, dice el doctor. Dice, qué bajo. ¿Puedo ver el cuerpo? Sí, pero hace rato que no voy al gimnasio, ¿eh? Ahí va. Sigue la fiesta, todo lo humor. Se toma un descanso en medio de la reparación, en medio de los problemas del agua. Dice que la pareja se estaba preparando para la fiesta y el marido dice, amor, dice, vaya a la fiesta disfrazada de vaca. Estoy disfrazada de dálmata, pelotudo. Ah, ok, pero entiendo, querido, pero cada tanto ladra. Ahí va la cosa. Ni el negro Álvarez se animó tanto. Para un poquito, negro. Atento los peronchos que están escuchándome. Ajá. Para un poquito, porque acá está llegando información exclusiva de cómo está quedando armado el gabinete de tu presidente. De nuestro presidente. De tu presidente, escucha. A ver, acá me está llegando la lista. Me está llegando la lista, dice, de cómo está quedando armado. Dice, jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Sí. Dice, sí, a ver, el Ministerio del Interior, sí. Guado de Porro. En el Ministerio de Cultura, ¿quién? Pablo Echorro. No, basta. En el Ministerio de Desarrollo Social, Eve de Bonaforri. En Cancillería, Felipe Choriá. Felipe Solá, En la Secretaría de Deporte, Víctor Hugo Inmorales. ¿Lo anotaste, guaso? ¿Lo anotaste o lo vuelvo a repetir? Porque ahora vamos con todo el humor cordobés culiano. Ahora traemos un movimiento grosero que dice así. Se menea. Ya, ¿qué dicen? ¿Dónde están? Acá. Atrás suyo, allá. Ya. Allá, lo de la. Está montada, está ahí todavía, ¿no? Sí, están montando ahí. ¿Cómo? Bueno, le dice la novia el guayo. Le dice la novia el guayo, Gordi, me voy al gym. Hoy me toca glúteo y pierna. Bueno, mi querida, fíjate también de ese cara. Se menea la cadera. ¡Exclusivo! Se menea la cadera. ¿Vos sabés que el negro le dice a la minucio que se acababa de levantar? Sí, ¿qué le decía? Dice, chihuahua, ¿soy alérgica a algún yuyo vos? No, dice, ¿por qué? Le dice la negra. No, ¿por qué? Le dice la negra. Porque no me alcanza para el telo. Todo el humor del ingeniero Moñano. Dice 100% que... cordobés como los cocos. Dice que va el guaso el doctor y le dice, doctor, escucho de un solo oído. A ver, diga 150. Pero qué culiado, qué culiado. No te puedo creer que... Parame la música, guaso. A ver, parame la música, parame. En vivo, a través de Facebook Live, así, del barrio Tahué.
Ahí lo tenemos frente a la comisaría, el Tahué al ingeniero Moñano. Parame la música, guayo culiado, porque... Parame la música. Me dicen que como funcionario tengo que decir algo respecto de la renuncia de Evo Morales. Ah, está bien que se cuida. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Dime con quién anda y te diré quién es en enero. ¡Eso nomás! Vos fijate quién eran los amigos del indígena, fijate la junta que tenía, fijate quiénes son la andanza y quién le dio asilo político, el cartel de Sinaloa. El ingeniero Moñano. Impresionante la cumbia santafesina, otro de los ritmos también que le hacemos acá en la provincia de Córdoba. Bueno, esto me hace acordar un chiste que me contó un hueso de Altagracia. Ajá. Este es un chiste internacional porque es de un boliviano y un gallego, Julia. Boliviano y gallego, a ver. Sí, dice que estaba el boliviano mascando coca y se acerca el gallego y le pregunta: ¿qué es ese guaso, coño? ¿Qué es gallego cordobés? ¿Qué tiene en la boca? Dice. ¿Gallego cordobés? ¿Qué claro, hace guaso cordobés? Era gallego cordobés. Dice que estoy marcando coca, dice el bolito. Ajá. Le contesta, ¿no? El boliviano. Ah, sí. Dice, ah, ¿no le moliste la tapita? No, no, basta, el próximo. Pero qué culiao, ¿no le moliste la tapita? Eso me hace acordar otro chiste sobre boliviano. Ajá. Un hueso le pregunta al otro. Ajá. Un hueso le pregunta al otro. Sí. Dice, ¿y vos qué te dedicas, Nero? Mejoro el ánimo y la autoestima de los bolivianos, culiao. Ah, qué copa, ¿y cómo te llama? Evo Morales. ¿Cómo? No se entiende el chiste. No se lo entiende el chiste. Me pasaron mal el chiste, culiao. Ah. No, fue un furcio. ¿Lo voy a decir de nuevo? Sí, lo voy a decir de nuevo. Lo que pasa es que se me empañaron las gafas. Se me empañaron las gafas y bueno, ya igual si todo más vivo que ellos se dieron cuenta que el final del chiste era otro. Pero va de nuevo, dice así. Escúchame una cosa, guaso, ¿vos sí. qué te dedicas, Nero? Ah, yo mejoro la autoestima de los bolivianos, culia. Sí. Ah, qué copa, ¿y cómo te llamas? ¿Cómo? El Evo Morales. El otro. Se me empañaron los vidrios, culiao. El escenario de tierra, falta pavimento ahí, mucha tierra. Se me empañaron los vidrios. En vivo, desde el barrio Tahué, el ingeniero Moñano. Vamos con el último chistecito de la tarde. Vamos con el último chistecito. Dice, necesito una foto carne para Alcohólico Anónimo. ¿Fondo blanco? Pero claro, negro, sirva una de una vez. ¡Vamos, adelante! Uno más, pide la gente. Uno más. Vamos con el último, guaso. Uno más de bolivianos, pide la gente. Uno más de bolivianos. Y si, che, guaso, ¿quién se ve vestido de oscuro con maquillaje dramático, con aspecto feminado, con cabello negro sobre tu ojo y con una bandera de Bolivia? Es que soy el Emo Morales, culiao. A mover el pum, pum, pum. El ingeniero Moñano. A mover el pum, pum, pum. En vivo, de así del barrio. A mover el pum, ya está. Ya está, ahora vas a ocuparse el problema del agua. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Y así nos fuimos, vamos a seguir haciendo la atención necesaria para solucionar los problemas. ¿A dónde comunicarse con el centro de atención al vecino? ¿Usted deja un número de celular suyo para ir? Ah, sí, sí, comuníquense al coso ese de piso.
El centro de atención al vecino. El centro de atención al vecino de Picio, exactamente. Bueno, ahí para finalizar tiene que meterse al caño. Bueno, está a punto de meterse el ingeniero Moniano adentro de un caño para ver qué está pasando con el agua. Ahí está, para abajo, más abajo, ahí está, y ya se fue, se metió dentro de la red de agua, genial, Moñano. Saque la mano para saludar, decirte. No, no pueden hacer esto, no pueden ser tan cara dura hacer esto. No, esto no, basta, por favor. Basta, basta, basta esto, basta. Boludo, dice como 20 burpees, boludo. Bueno, gracias, ingeniero, Las 19:38 minutos, ya me da todo lo que tiramos en esta boludez. Hola, Radio Show. Acá habla de vuelta el que paga la luz de alumbrado sodio y no existe, el que paga hace 5 años de alumbrado sodio y no existe en el Tahué. Y ahora también tengo que pagar el agua que tampoco hay, tampoco existe. Déjense de joder, che, déjense de joder. Decirle a Boniano y a Galimberti que se vayan a la puta. ¡No! Puta, ¡No! Déjense de joder, entre los gitanos y los maestros nos cagamos de hambre, ¿Qué? Vamos todavía, Galimberti y Boniano, vamos comprando lotes por todos lados. Vamos todavía. Arreglense ustedes. ¡Chau, chau! Gracias al oyente que viene planteando ya hace como un mes el problema. Nosotros estamos patrocinados, estamos presentados por... ¡No! ¡Hay pulso! ¡Hay pulso! Buenas tardes. Yo pensaba que... ¡No! Ni más, sí. No sé por qué canta así. ¡No! Será que era... Bueno, usted no tiene por qué... ¿Cómo le dije la chaira? Bueno... ¿Qué opina usted del cambio de nombre de Valeria Lynch? ¿Eh? ¿Vio que Valeria Lynch se cambia el apellido? ¿Cómo eso? Ninch. Ahora se va a llamar Valeria Ninch. ¿Valeria cuánto? Ninch. ¿Ninch? Sí. ¿Estás loca? No sé por qué. Cosa a la vieja como... esta tiene como 120 años ya y se va a cambiar el apellido. Ahora. El apellido. Era que le gerió la... Bueno. Bueno, es que tiene algo importante para decir porque mire, ya son las 19:50 y los últimos 10 minutos quisiéramos aprovecharlo con algo realmente que sea de beneficio tanto para nosotros como para los oyentes. Sí, tengo una pequeña historia para... Una pequeña historia, que valga la pena, sí, historias, que no lo hace lo grosero, lo chabacano como siempre. Historia de las vidas real. Historia de las vidas real. Ajá. Dice que... De las vidas real. Sí, deja, historia de las vidas real. Dice que... Escuchaba, dice que el gordo... El Gototón se enteró que la policía tiene un grupo de WhatsApp con los periodistas, ¿viste? Donde le pasan las novedades. Sí, yo estoy. No sé si Pulpo vos estás también en el grupo. No, yo no estoy. ¿No? Bueno. No. La mayoría de los comunicadores de acá de la zona tenemos un grupo que creado por la departamental donde pasan los informes policiales a la prensa. Sí. Eso es verdad, sí. Sí, eso es verídico. Es verídico, sí. Y bueno, el asunto es que... el loco, viste, vio ahí la oportunidad de pertenecer, viste, los puteríos, viste, los puteríos la policía le tiene así de primera mano para cuidar sus negocios, offshore nomás tiene así. ¿Sus negocios qué? Offshore es una manera que, primero, que no tiene nada que ver la utilización del término offshore, y segundo, usted me está hablando de que quiere conocer la información policial para él preservar sus negocios ilegales. Y vos ponele. No, ponele, no, es así lo que me está diciendo. No, entonces inventó que tiene una FM. Incluso armó una. Inventó que tenía una FM. Se hizo pasar como dueño de una FM. Sí, que tenía una FM. Ajá. Sí. E incluso tiene así. Armó toda una fachada así para sostener la mentira. Armó un rancho así de madera cachete. Ajá. Ahí atrás de las casas.
que ese sería, ese es el estudio de la radio. Sí, hasta levantó una antena así con varilla que afanó una hora. ¿Con qué? Con varilla que se peló una hora. ¿Con varillas armó una antena? Sí, señor. Como vos lo escuchás. ¿No es un poco arriesgado para sostener una mentira así? Y escuchaba el supuesto transmisor. Ajá. Puso la antena de DirecTV. Que tenía ahí al pedo, nomás te decía en las casas. Pero se nota eso, si uno mira para arriba se nota que es una antena que dice DirecTV. Sí, no, y de equipo adentro del supuesto estudio cazó las cajas esas de cartón, de las pintó con como si fuera consola, te iba a decir, le hizo todos los botonitos, todas las cosas. ¿Qué? ¿Cajas pintadas? Sí, sí. ¿Pintó cajas? Sí, sí, le pintó, alguna le puso tipo un conta así, le dibujó cosas. Ajá, todo y para sacar fotos. En la pared puso así todo maple huevo, ¿viste? Tipo los cartones de huevo, como si fuera panel de acústico, tío, sí. Panel acústico. Y logró, vos, y logró entrar al grupo. ¿Qué? ¿Mandó fotos de su radio? Sí, sí. Ah, yo vi que incluyeron a alguien en el grupo, sí, no sé, no tenía el número, pero sí. ¿Es el gordo? ¿El gordo, Sí, sí. ¿Pero está sin foto en el...? ¿O él no es de los que ponen foto en el WhatsApp? No, 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 él no, no quiere poner justamente por eso, ¿viste? Para que no lo identifique, tío, sí. Ajá. Y bueno, la cuestión que logró entrar al grupo y bueno, ahí se enteró el loco ese que cayó la camioneta, ¿viste? Al arroyo. Ajá. Y la dejó ahí sola. Sí, sí, sí. Y bueno, se fue al toque y a ver qué podía sacar. ¿Qué? Nah, ¿qué? Le hizo la información y fue ahí a donde está la camioneta abandonada en el arroyo para ver qué podía robarse ahí. A ver lo que, si había algo para registrar y había algo que sacar. Nah. Esperó que no hubiera nadie y procedió con el operativo, nomás te iba a decir. Ajá, sí. Operativo de comiso. Sí. Y dice que estaban lo mejor de la pelada de estéreo. Sí. Y caen los poli de vuelta, bueno. ¿Y? Y no, y después se quería hacer todo el Clark Kent, viste, todo el periodista. ¿Qué? Que se quería hacer el todo Clark Kent, el periodista, ajá. Sí, todo el negro Arnaud, nomás te iba a decir que estaba. No, yo trabajo para Arnaud, dice que usted. Andaba tomando registro de imágenes. ¿Pero qué hacía con un estéreo en la mano, con un estéreo bajo el brazo? Y bueno, decía, no, lo que pasa es que yo para que no se lo pele otro, dijo. Es poco convincente. ¿Pero qué pasó al final? ¿Le crecieron? ¿Zafó? Pero bueno, más ahí le van a creer, su guacheada le pegaron. Y salió del grupo. Afuera del grupo, lo sacó Roldán. Bueno, no hay que tener ese tipo de avivadas. No hay que hacer ese tipo de avivadas porque siempre terminan mal. Y el gordo siempre termina mal, es para cagar, ¿no? Él siempre termina mal. Las 19 horas, 50 y... ¿cuánto? 54 minutos. Sí, el que tuvo recién el Capitán Frío, ¿es el nuevo refuerzo de Boca o qué? Bueno... ya como para ir terminando, el adiós a un mito, ¿no? Un equipo de expertos en genética de la Universidad de California creó una nueva fórmula para calcular, ¿saben qué cosa? ¿Qué cosa? La edad de los perros. La edad humana de un perro. Ajá. Porque la edad del perro, bueno, el perro puede 3, 4 años, pero viste que siempre decían que era que había que multiplicar por 7, por 8. Bueno, conocer la edad humana de un perro no es tan sencillo como parece. Multiplicar por 7 los años reales del can, tan y como nos enseñaron los pequeños, no sirve para averiguar la edad humana del animal. De hecho, esta operación sencilla no es más que un mito. Bueno, están estos investigadores de la Universidad de California, desarrollaron una fórmula matemática para calcular la edad relativa de un perro comparada a la de un humano, basándose en un mecanismo llamado metilación. A medida que los perros y los seres humanos envejecen, los grupos metilo se añaden a las moléculas de ADN. A este proceso se le denomina metilación y permite determinar la edad de las personas y los canes gracias a que funciona como un reloj epigenético. La investigación se propuso comparar el reloj epigenético de los humanos con el de los perros. Y se encontraron con dificultades. La esperanza de vida de los canes, por ejemplo, varía según su raza y su tamaño. Mientras que ejemplares grandes como los mastines viven entre 6 y 7 años, perros pequeños como los chihuahuas pueden alcanzar los 18 años. ¡Qué injusticia, ¿no? ¡Qué injusticia esto! No me lo esperaba. Además, los humanos y los perros no alcanzan la madurez en la misma etapa de la vida, por lo cual es difícil establecer una correlación exacta. Bueno, ¿cómo es la fórmula? Chavo de multiplicar por 7. Para conocer la edad de un perro, el grupo de investigadores tiraron un nuevo método que arroja un dato más preciso. El primer paso es conocer el logaritmo natural de la edad de tu perro. Van tomando nota, ¿no? Después es necesario multiplicar esa cifra por 16 y sumar
al resultado 31. ¿Cómo es esto? Calcular el logaritmo natural de la edad de tu perro. Si tiene 4 años, habrá que conocer cuál es el logaritmo natural de 4 con una herramienta online. Dejaron acá la herramienta online, no se la podemos pasar al aire. Bueno, después multiplicamos la cifra. Es bastante complicado, pero no imposible. No imposible. Entonces, acá, por ejemplo, con este cálculo llegaron a la conclusión de que un perro de 4 años tiene una edad humana de 53. Pero no en todos los casos va a ser igual. Perro de 4 años tiene 53 años humanos. Miremos. O sea, da más de mucho más de 7, ¿no? Uh-huh. 53 dividido 4, bueno, no sé cuánto será, pero da mucho más de 7. Igual, nosotros vamos a seguir, a lo sumo lo multiplicaremos por 10, qué sé yo, y tu perro de 4 por 11, multiplicalo y no te complique la vida. Pero le estábamos dando al perro más juventud de la que en realidad tenía. Claro. ¿No? Esto no te lo dice Espuru. No. No te lo dice Maltempo. No, para nada. Este tipo de cosas las callan. Yo no sé si por conveniencia... Lo ocultan, si por conveniencia para, qué sé yo, atenderte los perros, ¿viste? Durante más tiempo, porque vos decís... No, pero un perro joven, yo le multipliqué y se me da terminó como la mentira. 25 años. Y no, en realidad tiene como 50. Así que, ¿viste? Y le dan la presea, el reconocimiento de mejor amigo a este que te informa la información de la edad de los perros. Así no es. Bueno. Ya, la verdad que es un... Uno se siente... Porque toda la vida multiplicamos por 7. Sí. ¿Qué es esto? ¿Mañana con qué nos van a salir? No. Yo sigo multiplicando por 7. Listo. Pero le va a cerrar. Y bueno, pero... Una aproximada. Después no, le agrego... Sumale un poquitito más. Sumale un poquitito más y ahí vas a tener la edad del perro. Cristian, vos tenías algo para agregar, ¿no es cierto? Respecto sí, a esto. En esto de viajar a todos lados para pedir cosas, sí. El presidente de Boca, ajá, estaría viajando para buscar calculadoras para calcular la edad de los jugadores de su club. Está por utilizar la fórmula que está online de la Universidad de California, la misma. Son casi las 8 de la noche, en realidad 19:59 minutos. Bueno, muchachos, algo para agregar, sí, algo para... el informe deportivo del fútbol local. Primero, ajá, de mayo. Sí. Y... ¿Tiro Federal? Ajá. Bueno, perdió primero de mayo 1-0. ¿Perdió primero de mayo? O ganó Tiro Federal 1-0. Es lo mismo. ¿Cómo? Ganó Tiro Federal 1-0 y, ajá, perdió primero de mayo 0-1. 0-1, está bien. Claro, porque... Entonces, bueno, pasa el Tiro. No, falta la revancha. Ah, no, son los de ida, claro. Y Mocoretá y Vélez empataron 1-1. Ajá. Sí, no hay mucho más que decir. Entonces, próximo domingo se define quiénes van a ser los finalistas. Aunque según Abeliño, va a llover mucho. ¿Incluyendo el próximo domingo? Sí, mucho. Bueno. ¿Acá tenía el pronóstico de Abeliño? Sí, estaba, creo que sí. Tiene que ser el domingo. Espera, que tenés que hacer el domingo. Bueno. ¿Levantarte a las 8 de la mañana a cortar el pasto? No, pero si llueve... A pintar algo. Buena y pesada tarde, chicos. Paso a darle mi pronóstico. Para lo que resta de hoy y mañana, miércoles, seguirá así. Stand-by, o sea, igual, con probabilidad de un 20 a un 30% de algún chaparrón puntual en la región. Para el jueves y o el viernes, como lo dije la semana pasada, ya no estaría. Estará llegando el frente frío, muy homogéneo en toda la región, con probables tormentas dispersas y el leve descenso que yo les dije de temperatura. Gracias. Y de postre, les digo que entre el domingo y el lunes próximo en la región lloverá mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Y ese mucho sería entre 70, 100, 120 milímetros. Bueno, chicos, en cuanto a lo que estaban hablando sobre el agua, mejor ni decir nada. 70, 100, 120 milímetros, es mucho. Mucho agua, sí. En este país no hay vuelta atrás. Ese es mi pensamiento. Muchas gracias, chicos. Y hasta la próxima. Abeliño. Gracias, Abeliño. Gracias, bueno, por muchas gracias, ¿eh? Que tengan en cuenta que refrescó, Ulises, refrescó. Sí. Uy, la pudo. Bueno, mejor. El programa con ahora voy a jugar al fútbol. Con que... 33 grados, por ahí ahora 29 grados y décimas. Es para enfermar a cualquiera esto. Terrible. Estos cambios bruscos de temperatura son para enfermar a cualquiera. Bueno, chao, hasta mañana. No jodan más. ¿Será hasta mañana? Hasta mañana. Mañana voy a decir.